dice fácil. Fíjate, casualmente, el día de la mañana, en un evento que tuvimos ahí en la explanada central de Palacio Municipal, me encontré con una maestra jubilada de esta escuela y me dice que ella empezó aquí en el 61 y hablaba con un orgullo sobre López Mateos. El orgullo de haber sido maestra, el orgullo de la convivencia con los diferentes compañeros, pero sobre todo de sus alumnas y de sus alumnos. Deben de sentirse muy orgullosos por lo que han logrado ustedes, los alumnos, los padres de familia, los maestros y los directivos, porque si no fuera por ustedes, no sería una de las mejores secundarias de la ciudad de Tijuana. Nos sentimos orgullosos de ello. Y ahorita solamente aportando nosotros una pequeña parte, un equipo de química, y también hace unos meses pues inauguraron las dos aulas que aportó Ramo 33, que hay que decirlo, son recursos federales, no me gusta hacer caravana con sombrero ajeno, pero sí, la parte que nos toca es que pues inauguramos las aulas, pero dije yo, le falta algo, los escritorios están medio viejitos, entonces vamos a que esté completamente digno, entonces por eso creo que ahora sí van a estar los escritorios dignos, un pizarrón digno, porque ustedes como alumnos se merecen eso, por el esfuerzo que hacen tanto ustedes como sus padres de familia. Así es que, sin más preámbulo, muchísimas felicidades a todos y adelante. Y a ver, denle el palomazo. Ah, no, 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 no.